Hola, soy Mireya. Y yo, Daniel. Y junto a ustedes somos Venezuela en Rutas. Acompáñanos a disfrutar el recorrido de la carretera Maracay-Ocumare de la Costa. Kilómetro a kilómetro conocerás esta extensa ruta de montañas. Pero este video será diferente. Como has podido ver en nuestros videos anteriores, el camino lo acompañábamos con un fondo musical, por aquello del miedo escénico, pues estamos iniciando en este proyecto. Pero este video no. No solamente escucharás música, sino que te dejaremos parte de nuestras conversaciones del camino. Quédate y acompáñanos. Somos Venezuela en Rutas. En este punto del recorrido nos encontramos con la alcabala de la Guardia Nacional, que es el puesto de control para ingresar al Parque Nacional Henri Pittier en una de sus entradas, y es a su vez el kilómetro cero de la carretera Maracay-Ocumare de la Costa. Encontramos una valla de bienvenida a la carretera y las indicaciones de cuántos kilómetros de extensión nos tomará llegar a Ocumare de la Costa, a Cata y posteriormente a Cuyagua.
Ocumare, Ocumare de la Costa. Carretera construida por los privados de libertad en el gobierno de Juan Vicente Gómez. Cuando la gente privada de libertad podía ser útil a la sociedad. De alguna forma, ¿no? Eso es lo que debería ocurrir. Nosotros estamos haciendo un salvado. Ajá.
Es que uno a veces siente que hablar en público es algo sencillo. No lo es. No, uno está hablando así, o sea, de manera informal, y las palabras te fluyen. Muy bien, ¿no? Pero cuando estás hablando para un público, para crear un contenido, para una audiencia, pareciera como que la lengua se te desconecta del cerebro. Y de pronto tienes la idea de lo que quieres expresar. O se te expresar, van las palabras, se te olvida. Pero se te olvida, se te va la palabra. Sí. Bueno, pero el punto es que ahorita vamos para Ocumare de la Costa. Estamos en la carretera que conduce desde Maracay hasta la población de Ocumare de la Costa. Vamos para Puyao. Y hoy es jueves 4 de mayo de 2023. Son aproximadamente las 10 de la mañana. Esta carretera está súper sola. Hay algunas personas haciendo actividad física, caminata, otros andan en bicicleta. Y los días de semana esta carretera suele ser muy, muy sola. Tiene mayor concurrencia de personas los fines de semana. Viernes, sábado y domingo. Así que venir en la semana, si lo que quiere es poco tráfico, paseo, algo bien relajado. Ahora, si es una persona que le gusta así la bulla, que le gusta el gentío, los fines de semana es el mejor momento para venir y disfrutar de ese ambiente lleno de personas. Nosotros teníamos ¿cuántos años? Como más de 15 años sin venir a Cuyagua, a Ocumare de la Costa, sí, varias veces. Cuyagua es una población que es la última población que conduce esta vía. Está primero Ocumare, después está el Playón y La Boca, después está Cata y por último está Cuyagua. Y el gordo va preocupado porque la camioneta va gargareando. Porque está pistoneando y... O sea, pistoneó ahí feo. Y Cuyagua es muy indigna. No, nosotros vamos a intentar por eso, pero si en la primera subida no pistonea mucho, no volvemos. ¿Culpa de qué? De la gasolina. La gasolina que tiene muy mala calidad, que es costosa, que es difícil conseguir, que hay que dedicarle mucho tiempo para poder abastecer. Pero bueno, seguimos aquí en este país que tiene mucho contraste. Un montón de problemas para acceder a los servicios, pero una naturaleza prodigiosa. Por eso es que nos desconectamos, ¿verdad? Es así. Mira los senderistas. Sí. Yo quisiera inscribirme en un grupo de senderistas de... No les vayas a decir lo que dicen, sí. Qué chévere. Eso es chévere. Esos son puras mujeres. Sí, sola, o sea... Lo que sí es que esta zona... Bueno, es que nunca Ocumare de la Costa, la zona de Ocumare de la Costa, que yo sepa, ha sido una zona de peligro. Sí, de que uno diga, esa carretera es peligrosa, esa carretera roban, esa carretera... Al punto de que, mira, van solo mujeres. Y van... Si fuese peligrosa, créeme que nadie, es que ni en bicicleta. Ni en bicicletas. Pues, ¿cuánto cuesta cada bicicleta de esa que hemos visto? Un dineral. Pero yo quisiera inscribirme en un grupo de eso. De senderismo. Bueno. Mira, aquí vienen más. Esas son personas que vienen desde muy temprano. Sí. ¿Viste que son adultos mayores? Adultas mayores. Adultos experimentados. Adultos veteranos. Después de los 40, asumimos que somos responsables de nuestra salud. Yo quisiera caminar como un cochino chiquito por todo esto. Otra cosa, ahorita hay una temperatura brutal, súper caluroso. Sí, de hecho tenemos
25 grados. Aquí según... en la montaña, pero en Maracay la temperatura sí. oscila entre 30 y 35 grados. Bueno, eso lo quería decir, justamente a la altura de casi Rancho Grande, de donde las temperaturas son un poco más bajas. Ajá. Estamos en 26 grados. En Rancho Grande siempre está por lo menos en 12, 15 grados, ¿verdad? Y por esta zona uno siempre, cuando saca la mano, siente así como el frío, la brisita fría, y ahorita no se siente nada, súper caliente. Sí, de hecho es que no hay nubosidad, con el cielo como está despejadito. Y bueno, eso es lo bueno de esto. Y bueno, y allá Maracay, no se ve. Tenemos esa tecnología todavía. No. Hay unas cámaras que se llaman las Intas 360. Ajá. Que tú la pones, por decirte, en el techo del carro y te graba así como todo 360 grados. Ah, claro, como las que utilizan los carros que hacen los mapas de Google. Que tú puedes ver. Sí, pero las de Google son más profesionales. Estas son más, tú sabes, más de. Bueno, no son unas cámaras baratas tampoco, pero tú vas grabando, si tú la pones en, con un stand de esos que ellos traen también, la pones por decir en el techo aquí y donde tienes visión al frente y tienes visión prácticamente 360 grados, tú vas editando el video y vas bien, vas colocando la cámara que quieres, el ángulo que quieres mostrar. Bueno, eso lo pusieron bonito. Es que eso antes era así, claro, no tenían esas letras, pero cuando yo era chiquita, eso era un mirador bonito. No tenían las letras así de Venezuela, pero... Y ahí uno se detenía a ver la ciudad y mucha gente se paraba allí.
se hace una subida como de... ¿Cuántos kilómetros? Son como 10 kilómetros más o menos, ¿no? Yo creo un poquito más. Porque a Guamito sí sé que son 5 kilómetros. Entonces deben ser como unos 12 kilómetros hasta Rancho Grande. Y allí comienza el descenso. El descenso es mucho más largo. Pero aquí se siente la selva tropical. Sí, de hecho la temperatura está en 23 grados. La vegetación cambia, es más verde, hay muchos helechos. Árboles que tienen millones de años. Famosos autobuses. Los autobuses de Ocumare de la Costa. Los Pepe Cuán. ¿Por qué le dicen Pepe Cuán? ¿Tú sabes por qué le dicen Pepe Cuán? La columna hace Pepe, 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 Pepe Cuán. Cuando escuchas esa Pepe Cuán, bueno, apretá las nalgas. Mira, y aquí estamos llegando a la... ¿Cómo se llama esta curva? Regresiva. La regresiva, el caracol. ¿Y el caracol por qué? Porque es una curva súper inclinada. Que va bajando. Y es muy famosa. Hacia la vía de Choroní hay como tres curvas así. Hacia esta vía solo esta. Definitivamente para acá es mejor venir así los días de semana. Oh, esto a mí me encanta. Venir así. Sí. El fin de semana es increíblemente contaminante. El smog, la cosa, los carros, el tráfico, la gente que quiere adelantar. Dígame ese día que vinimos que había ciclismo. Peor. Uf, no. Súper peligroso además. No va demasiado relajado. Mira, esto es un paseo. Paseo bien. Mira, te has notado que, esto es un creo que se llama bosque tropical o selva tropical. Ajá. La vegetación es de selva tropical. Ajá. Y nosotros tenemos frutas tropicales propias, pues, de estas zonas. Pero aquí no se ve mango. Porque los mangos creo que te dan cierta altura también. Okay, claro, está ya, es muy frío. Sí, pues. Es trópico, pero es frío. Uh-huh. Es
aquí la vegetación que más se ve, ni siquiera se ve cocos tampoco. Ah, es que los cocos también se dan a una altura específica. Pero se ven como unas matas que parecieran así como plátano, pero... Sí, tiene unas hojas anchas. Parece como el plátano, que parece... Mira, ves, eso parece plátano, pero... Sí, pero es como más vegetación de selva. Porque no se le ve fruta por ninguna parte. No se ven... palmeras, ¿cómo se llaman las palmeras? Palmeras de coco, ni mango, ni árboles frutales. Realmente no se ven árboles frutales. No. Sí, árboles milenarios. Milenarios. Por lo menos. Miles de años. Por lo menos centenarios sí son. No, yo creo que miles de años. ¿No? Pero es que cuando... ¿Cómo sí, saben que un árbol tiene miles de años? Bueno, por el tamaño de... del tronco. Thank you.
ahorita no está en las mejores condiciones. En las mejores condiciones. Pero sí está un poco mejor que antes. Mucho mejor que hace que en 3, 4 años atrás. Sí. Está muy, muy descuidado. Pero fíjate tú que tú dijiste algo que es importante, gordo, porque cuando uno documenta una situación y esa situación da un cambio, que es lo que nosotros esperamos que ocurra, entonces sirve para comparar, sirve para marcar un antes y un después. Tener un punto de referencia. Tener un punto de referencia. Una zona turística como esta, o sea, estamos hablando de una playa del Caribe. Las costas aragüeñas. De las costas aragüeñas, de una playa una de las que, mejores de Venezuela. De Venezuela, porque Bahía de Cata es una de las playas más bonitas de Venezuela. Y que un día cualquiera de semana, día de labores, un día jueves, esto esté tan solo, como nosotros, por ejemplo, estuvimos en Cancún, que es una zona turística del Caribe por excelencia, y nosotros vimos cómo el turismo, no importa el día que sea, día lunes, día martes, día jueves, día lo que sea, hay actividad turística, hay tour, sí, o sea, hay toda una logística enfocada a desarrollar la actividad. De lavado, 7 días, no importa el día, no importa el día, no importa si es temporada, fuera de temporada, o sea, claro, obviamente hay una temporada alta y una temporada baja que está marcada por el número de personas que acuden, pero aún en temporada baja es un número de turistas increíble. Y entonces que esta carretera que conduce a playas hermosísimas. Sí, porque también está la Ciénaga. Está la Ciénaga, está Cumboto, está Cata, está el Playón, está Cuyagua. Y que esta sola, y que esta carretera esté así de sola. O sea, si esta carretera está así de sola, quiere decir que la playa también va a estar muy sola. Correcto. Que el turismo se alborota o se agita o se incrementa los fines de semana, bueno, porque es los días en los que las personas tienen algo de tiempo, tiempo libre para dedicarlo a un día de playa. Pero claro, porque es que lo que mueve el turismo en un país, bueno, es el turismo extranjero, es el turismo foráneo, la gente que viene. Correcto. Que viene todo el año, que no necesita venir simplemente en Semana Santa o en carnavales, sino que haya un flujo constante de turismo. Flujo constante, que haya tours todos los días. Y que no solamente sea una sola empresa, sino que sean varias empresas. Como claro, lo vimos, porque es que en el turismo se descentraliza, el turismo ayuda a descentralizar la economía. Y la fuente de ingresos. Lo que pasa es que el turismo es una actividad, como tú dices, descentralizada, que es muy difícil de controlar o de ponerle la mano a los ingresos por quienes no están sumergidos en la actividad. Claro. Entonces el turismo le permite a las personas, no importa lo que tú ofrezcas, puede ser posada, puede ser alimento, puede ser tour, puede ser paseo, lo que tú ofrezcas. El ingreso va a ser directamente contigo. Y bueno, entonces ya al gobierno lo que le queda es establecer políticas tributarias que le van a permitir recaudar de esos ingresos que la persona está obteniendo. No como pasa con el petróleo. Sí, pero con el petróleo necesitas tener tú el control y distribuyes las ganancias o las riquezas. Eso sucede, bueno, seguimos documentando. Bueno, y nosotros felices de poder documentar porque viajamos y nos gusta viajar.
todo el chance del mundo. Cayó con un palo de agua y entonces ahora otro puente de guerra. Como dice Juan, ¿sabes? No, yo creo que está mantenido, sí. está mal mantenido. Ese es el que está nuevo. Pero creo que el original se fue. Chao. Se lo llevó. Bueno, para las personas que no son de Aragua, que nunca han venido a conocer las costas aragüeñas, esta es la carretera de Ocumare de la Costa. Es una carretera angosta, de muchas curvas, tiene unas condiciones regulares, hay una parte donde tiene huecos, otra parte está en buenas condiciones, tiene alguna señalización, es una carretera muy agradable, el clima es extraordinario, la temperatura es divina, hay mucha vegetación, mucha sombra, hay muchos riachuelos en la carretera. Hay varios miradores, hay sitios como este que es donde se puede detener el auto y bueno, y realizar cualquier actividad que se quiera realizar acá. No necesitas venir en un 4x4, no, puedes venir en un vehículo sedán. Sí, pequeño, no hay ningún, sí, no hay ningún requerimiento. Esta vía hasta Ocumare, hasta... Incluso hasta Cata. Es una vía bastante... Suave, sí. La inclinación no es tanta. Es no angosta, sí. Sí, pero la comparada con la de Chorro Negro, es más ancha.
Es correcto. Sí, es correcto. Por eso viene más gente a Ocumare de la Costa que hacia Choroní, porque por el tema carretera. Manejar en carretera, pues sabemos que no es sencillo. Debes tener alguna preparación mínima para hacerlo. No es una carretera donde conduzca todo el mundo. Ahí están las condiciones de la vía. Ahí está la muestra de cómo están. Hay tramos que son realmente... están en muy mal estado. Y esta carretera tiene aproximadamente una distancia de cuánto, de como 50 kilómetros, ¿verdad? Sí, hasta Cata. 50 kilómetros hasta Cata. Se recorre, si uno viene tipo paseo, tranquilito, yo creo que en una hora ya uno está en Ocumare de la Costa. Aproximadamente 40 minutos, una hora, depende de la velocidad. Y al finalizar esta carretera, que es de toda de curva, que se atraviesa todo el parque Henri Pittier, que es un parque nacional, se encuentra con un río que se llama La Trilla y está en el sector Aponte. Ese es un río también, no es profundo, es bastante agradable, el agua es fría. Allí se puede hacer parrilla sin problema. De verdad que la seguridad por esta zona está bien. De hecho, se dice que Cuyagua, donde el destino donde queremos llegar, es una población donde los mismos nativos tomaron el control de la playa, de la seguridad. Ellos se organizaron y están ofreciendo una zona segura, una zona bastante agradable, atendida por ellos mismos. Y yo creo que eso es lo que nos toca hacer como país. Claro. Tomar la iniciativa, la autogestión, tomar la iniciativa, ofrecerle al turista, en primer lugar al turista nacional, claro. Pero conforme las personas se vayan abocando al turismo, pues yo creo que el turismo extranjero, como ya lo hemos visto, que hay muchas personas de otros países que están de a poco llegando a conocer estas zonas de Venezuela. Después de La Trilla, Ponte, viene el playón. Ocumare, el pueblo de Ocumare de la Costa. Y después viene el playón. Así que si no conoces esta zona y tienes las ganas, la curiosidad de conocer a las costas aragüeñas, hágalo. No lo pienses. Si te gusta la soledad de la vía, hágalo un día de semana, claro. Entre lunes a jueves. Sí, ya de viernes a domingo tiene mayor afluencia de mucha gente. Incluso en temporadas altas, la carretera la cierra bien sea en un sentido Maracay o Ocumare o viceversa, para la afluencia de vehículos. Momentos en que los temporadistas van hacia las playas y restringen el paso de vehículos en sentido contrario. Y cuando ya retornan, hacen lo mismo. Restringes el paso de vehículos desde Maracay hacia Ocumare cuando necesitan que toda la afluencia temporadita retorne. Sí, por lo general es el, para decir algo, si es en Semana Santa, el domingo de Resurrección, que es el último domingo de la Semana Santa, el paso está restringido con sentido Maracay-Ocumare de la Costa, de manera que todos los temporadistas y todos los turistas puedan regresar a Maracay con mayor seguridad en un solo sentido, o sea que no haya contraflujo de vehículos. Y mira, aquí hubo un derrumbe. Por siempre. Ese por el palo de agua que cayó la semana pasada. Así es que la invitación es que si tienes curiosidad de conocer las costas aragüeñas, si no sabes, si no has visto nunca cómo es la carretera,
en este video puedes verlo. Claro. O si ya tienes tantos años sin venir y no sabes o te da miedo porque no sabes con qué te puedes encontrar, bueno, ya lo estás viendo. Ya lo estás viendo. Y si estás fuera del país y tienes muchos años fuera del país, esto te sirve para reencontrarte con todos esos recuerdos y todas esas experiencias que estamos seguros que vivieron aquí. Y si quieres seguir viendo más contenido, ¿qué debes hacer? Suscribirte. Y darle. Like. Y recomendarlo. Estamos nuevos en esto. Bueno. Estamos nuevos en esto, pero el paso hay que darlo porque siempre hemos tenido la curiosidad de mostrar lo que vemos, lo que vivimos, lo que conocemos. Lo que recorremos, sí. Cuando estamos viajando. Porque tenemos un alma aventurera. Espíritu libre de conocer y de viajar. Bueno, realmente el alma aventurera y espíritu libre es tuya. Yo me contagié contigo. Entonces ya la tienes. Conocido tantas cosas en Venezuela y realmente ahora es que empezamos a documentarnos. Sí. Y yo creo que en algún momento hay que dar el paso, hay que iniciarse, hay que hacerlo con el propósito principal de llevar a otros lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos conociendo. Y si de alguna forma esto contribuye a que el turismo en Venezuela comience a renacer, es un grano de arena y es una gran meta. Vamos. Porque estamos convencidos que el turismo es la mejor actividad económica que puede desarrollarse en Venezuela para superar la crisis. Claro. Estamos convencidos de eso. Porque es que lo tenemos todo, tenemos sitios espectaculares, tenemos un clima prodigioso, tenemos una naturaleza bendecida, tenemos un montón de gente amable, un montón de gente buena, tenemos todo. Bueno, nos falta infraestructura y nos falta programas importantes de cómo hacer turismo, claro, de cómo fomentar el turismo. Pero es que hay algo que dice que lo que no se exhibe no se vende. Y si las personas no saben, no hay forma de que puedan conocer, por lo menos a través de una pantalla, todo lo maravilloso y todas las zonas hermosas y todo lo exótico que puede ser Venezuela. Porque tenemos climas espectaculares para todos los gustos. Para zonas cálidas, para zonas frías, para zonas templadas, tenemos locaciones espectaculares. Sí. Pero si no se divulga, si no se da a conocer, más o menos cómo las personas se enteran. Claro. Y que si hay contenido de las zonas como tal, o sea, tú puedes ver mucho contenido de Ocumare, puedes ver contenido de Bahía de Cata, de Cuyagua, pero entonces tienes muy poco contenido de cómo llegas allá, cómo está la vía para allá, o sea, y cuando tú, o sea, cuando a ti te gusta viajar o tienes la curiosidad de la aventura, pues no solamente disfrutas el sitio, el destino, también disfrutas el viaje, el camino. Y el camino resulta mucho más importante. Claro. Porque el destino puede ser hermosísimo, pero si el camino es una locura, tú te abstienes de ir. Exacto. Entonces, esto es lo diferente que queremos documentar o crear contenido en cuanto a lo que normalmente consigues. O sea, si tú buscas información de un sitio turístico, siempre vas a ver eso, esa es la parte, el sitio como tal. No vas a ver el camino, o muy pocos vas a ver el camino de lo que te lleva hasta allí. Claro.
o cómo puedes llegar allí. Sí. Y tenerlo, bueno, tener esa información, registro, que al final es una información. Claro. Al final es una información que en definitiva te va a motivar a darle pie a esa curiosidad, a darle alas a esa curiosidad. Exacto. Porque tú dices, mira, tengo un vehículo así, vi cómo es la ruta, vi que la ruta es segura, vi que la vía está en buenas, medianas, malas condiciones, pues yo lo voy a hacer, porque con el vehículo que tengo lo puedo hacer. Exacto. Hay muchas personas que piensan que venir a Ocumare, a Choroní, a la colonia Tobar, es exclusivamente en vehículos rústicos, y no es así, porque la carretera está toda, o sea, está toda asfaltada, tiene unos tramos, sí, malísimos, con huecos y todo aquello, pero es algo que cualquier vehículo puede pasar, no se convierte en un obstáculo o un impedimento para un vehículo pequeño. Y eso que tú dices es cierto. Por lo general, el contenido que uno consume, que uno ve, es salimos tipo blog. Sí. Salimos, ajá, está la ruta, te la pasan rapidito, te la aceleran. Muy poco. En algunos casos, o unos tramos, y luego entonces consigues el destino como tal. Sí. Pero si hay algo que uno cuando disfruta, yo, por lo menos en mi caso, yo quiero buscar información de un sitio, me gustaría mucho ver o ver cómo es, por ejemplo. A nosotros tenemos curiosidad ahorita de conocer o llegar a Galipán en el vehículo, que para allá se necesita un vehículo 4x4. Y sí hemos visto algunos videos, son muy viejos, que hay por allí en YouTube, de cómo es la carretera, pero no es algo como actualizado. El video que hay es muy, muy viejo, de hace casi 10 años. Entonces tú no sabes cómo está eso actualmente. Sí. ¿Estás viendo la empanadita? Sí, estaba viendo las empanaditas. Y adicional. Ah, pero esto, si quieres me paro en la primera que veas empanada. No. Ah, bueno. Adicional. Aquí lo que hay es hambre. Es importante también porque de pronto te dicen, ajá, esta es la ruta, pero no te dicen la fecha, no te dicen la temporada, la época. Y porque es importante saber la fecha, la temporada, el día, la hora, inclusive. Bueno, porque es que nosotros estamos en el Caribe, y en el Caribe las condiciones cambian de un momento a otro. En el sentido de que en esta época, por ejemplo, es época de lluvia. Sí. Ya estamos entrando mayo, ya las lluvias comienzan. Es época de mucho calor. Pero entonces, adicional, cuando te digo que estoy... Ahorita tenemos 32 grados. Exacto, ya estamos llegando al sector de la trilla. Cuando te digo que estamos un 4 de mayo... Estás viendo las condiciones, estamos a las 11 de la mañana, estás viendo la hora y la cantidad de gente que hay en el camino, y toda esa información es útil para quien quiere hacer un viaje para conocer esta zona. Quizás el que ha venido muchas veces conoce, ya sabe, ya pues... Porque tenemos muchos venezolanos que no conocen. Que no conocen. Mucha gente que está en los Andes, mucha gente que está en la capital, mucha gente que está en Barquisimeto, que no conoce las costas aragüeñas. Y aquí hay un montón de gente esperando turistas. Sí. Porque la actividad económica de esta zona es el turismo y la pesca. Claro. Ya desde acá, a mano derecha, está todo el río de la Trilla, que luego entonces conseguimos, vamos a ver un puente, pasa el río por debajo y el río entonces va el cauce a mano izquierda. Este es el parador de la Trilla. Este es el parador. Sí. Aquí hay unas casitas para hacer parrilla. Ahorita no tiene vigilancia, tiene una casilla de parques, pero no hay nadie allí. Los fines de semana suele haber personal allí. Sí.
sitio se pone full los fines de semana. Este es el puente de Aponte. ¿Cómo es que dice la canción? Oh, 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 palo de agua, está lloviendo en Aponte, está lloviendo en Cuyagua. Está lloviendo en Cuyagua. Y ahí está el río, ahí está el río de la Trilla. Aguas cristalinas. Súper relajado. Si pueden hacer, no lo duden. Háganlo. Aquí por lo general las personas los fines de semana se estacionan aquí a orilla de la carretera, bajan al río, hacen parrillas. Lo recomendable es traer una parrillera para que sea ecológico, para que la fogata no sea justamente en el río. Pero muchas personas los fines de semana están en esta zona. Sí. Así cuando estás solo, cuando no hay muchas personas, cuando no hay nadie realmente, se aprecia como todo como más bonito, como sí. Y esta es la capilla del sector, la iglesia. A mano izquierda está todo el río de la Trilla, que desciende de la montaña y desemboca en el playón. Aquí tenemos un desvío a mano izquierda hacia la población de turismo. Y a mano derecha continuamos hacia Ocumare de la Costa, Playón, Cata, Cuyao. Correcto. Ya aquí salimos de todo el tramo de la montaña, de la carretera de curvas, y conseguimos una carretera que es mucho más ancha y es mucho más recta también. Ya dejamos atrás todas las curvas de la montaña. La temperatura alcanza ya 32 grados. Y esto es aquí así hasta pasamos el pueblo de Ocumare y llegamos a la Roma del Playón. Es correcto. Y ahí para acá se empieza. Los diferentes destinos turísticos de este hermoso país.
cómo es la carretera, cómo están las condiciones de la vía, cómo es la seguridad, cómo es la vegetación, el clima, la temperatura, la temporada, todo eso para que de manera, para que sirva de manera clara a motivar a todas aquellas personas que quieran realizar una ruta, que tengan curiosidad de conocer un destino y que no conozcan cómo llegar a ese destino. Y este canal surge inspirado en otro canal. Sí. Hace muy poco recibimos en Venezuela la visita de un youtuber colombiano que hace rutas en moto. El canal de él se llama El Camino de Juanse. Un canal excelente porque nos muestra cómo es transitar en moto por diferentes zonas de Sudamérica. Sí. Él estuvo recientemente en Venezuela y él nos motivó con un mensaje que dio en uno de sus videos. Señores, muestren las rutas. Nosotros, las personas que desean venir a Venezuela, tienen mucho miedo de hacerlo por todo el tema político, por toda la campaña, que yo lo considero así, una campaña de descrédito al país, más allá de su gobernante, al país, a la gente que se quedó aquí, a la gente que sigue apostando a Venezuela, que sigue apostando al turismo. Y siempre se nos ha dicho, o siempre hemos escuchado, que Venezuela es un destino difícil, es muy inseguro, vas a conseguir problemas tanto con policías como con delincuentes, en fin. Pero él nos motivó a mostrar las rutas, a mostrar cómo llegar, el camino, cómo es el camino. Él decía en uno de sus videos que él, cuando buscaba información de Venezuela, no conseguía rutas, no sabía por dónde iba. Hay muy poca información en la web también de cómo son las vías. Hay muy pocas páginas web mostrando, hay muy pocos blogs mostrando cómo llegar, qué llevar, qué hacer, cuándo ir. Este canal debe llamarse Rutas y Caminos de Venezuela o algo parecido. Bueno, Rutas y Caminos de Venezuela es un nombre bien acorde a lo que queremos. Correcto. Y en definitiva es eso, es llevarte la ruta, es que conozcas la vía, es que veas a través de tu pantalla cómo están las rutas de Venezuela, no importa si estás en el país o estás fuera de él. Porque una de las cosas que más se extraña en el desarraigo, que le ha tocado a montones, a millones de venezolanos, es los olores, los sabores y esos recuerdos de las zonas por donde transitaste. Y los colores. Y los olores. Ese verde, ese color azul del cielo, esas montañas hermosas que tenemos acá. Y todo esto, pues simplemente es llevarte a ti, que estás en esa pantalla, esta ruta. Inspirado en un mensaje que nos dio otra persona. Estamos lejos, 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 lejos de ser youtuber. Estamos grabando, estamos documentando con un equipo celular, con un Xiaomi, un Poco X3. Estamos con un trípode de nuestro hijo, improvisado para que la cámara no se nos mueva, pero tenemos el deseo de documentar, claro. Tenemos el deseo de llevar información, tenemos el deseo de contribuir con todas esas personas que están apostando al turismo en el país. ¿Por qué contribuimos? Porque de esta forma muchas personas van a ver el video, van a ver las condiciones y van a decir, vamos a conocerlo nosotros también. Más allá de mostrar nuestras caras, queremos llevar la cara de Venezuela. Del camino y su gente. Del camino y su gente.
¿Con quiénes puedes compartir? Uf, con un montón de gente, con todos tus familiares que están fuera del país. Puedes compartir con algún amigo que quiera conocer las costas aragüeñas. Puedes compartir con cualquier persona que esté dentro o fuera del país para incentivar y apoyar el turismo local. Bueno, llevamos desde que comenzó la carretera en la zona del Limón de Maracay, una hora aproximadamente de camino a una velocidad de entre 40 y 50 kilómetros por hora, y estamos entrando, llegando al pueblo Cumar, municipio Costa de Oro. Y tenemos la entrada al mismo. Este arco nos da la bienvenida al municipio Costa de Oro. Bienvenidos a Ocumare de la Costa. Bienvenidos. Bienvenidos.